entre iguales. Uno está en una situación de inferioridad que necesita ser tutelado. Podría uno pensar que entonces la relación política es la relación marido-mujer. Entre las relaciones que se dan en la casa podría ser esta. Y curiosamente Aristóteles en un determinado momento la califica así, la califica de política. Esto puede sorprender. Y de hecho, esta sería mi tesis, es una incongruencia por parte de Aristóteles. Y lo es porque para Aristóteles la relación política es relación entre iguales, no solo entre libres, sino entre iguales, que sea una relación en que gobernante y gobernado sea fija, no sea el término. ¿Cómo puede argumentar esto? Pues otra vez refiriéndose al logos, que es el punto clave. No va a negar ahora que la mujer tenga logos, como podría negar el papel del logos en el esclavo. No puede decir que sea un logos no desarrollado, como lo es en el caso de los hijos. Entonces, solo le queda la posibilidad de decir que es un logos sin autoridad. ¿En qué sentido un logos sin autoridad? Pues un logos en el que los sentimientos, los apetitos, otra parte del alma, es la que se suele imponer. De ahí la necesidad, ¿no?, de que sea el hombre. Bueno, no me detengo en este punto, pero se mostraría entonces cómo falta justamente la condición de estricta igualdad, la condición de un logos que se puede enfrentar a otro logos como un verdadero par. Y por eso esa relación es aristocrática y no estrictamente política. Ahora, globalmente considerado, si excluimos como política la relación despótica, que es la que se da con el esclavo, la relación monárquica, que es la que se da con los hijos, y la relación aristocrática, que es la que se da con la mujer, pues la relación estrictamente política no debiera corresponder a ninguna de las denominaciones que, sin embargo, sirven para calificar a regímenes, ojo el adjetivo, políticos. La monarquía, ¿no?, la tiranía, la aristocracia, y cualquiera conoce que Aristóteles clasifica como políticos esos regímenes. Pasa por alto que el único régimen que realmente recoge esa relación es aquel régimen para el que Aristóteles no busca ningún término específico y que se ha traducido normalmente por república y que Aristóteles denomina exclusivamente político. Y no lo busca porque no lo necesita, es que ese es estrictamente hablando el único régimen político, puesto que recoge una relación entre iguales y de alternancia entre gobernante y gobernado, algo que nunca se da en el ámbito de loicos. Bueno, esta era la primera aproximación que quería hacer, ¿no? Creo que esa línea uno la puede rastrear históricamente en todo el pensamiento republicano, o puede ver uno hasta en el Príncipe de Maquiavelo, ¿no?, cómo delimita claramente lo político y por qué no utiliza en esa obra nunca el término político de lo que corresponde al Principado. Para él claramente solo hay dos regímenes, el Principado y Politeia, el Principado y la República, ¿no? Y lo podría uno seguir en Spinoza, por ejemplo, para quien el Estado en realidad es la democracia. Spinoza, que ya ha superado una serie de prejuicios del propio Aristóteles con respecto al régimen democrático, el Estado es la democracia. Cualquier otra concreción de ello es una concreción imperfecta de lo político mismo. En fin, dejo ahí ese punto. Para señalar ahora que Arendt, que sí, efectivamente, como decía, ha hecho centro de su trabajo esta división entre lo que corresponde a ese ámbito natural de la casa frente a lo que es la política, Arendt consideraba que cuando, y ahí hay una conexión con los análisis que luego hará Foucault muy clara, cuando la política se llega a ocupar de la vida, eso es un signo
de que lo político como tal ha desaparecido, ha sido transformado en gestión, en administración, en solución técnico-instrumental de lo que en ningún caso es lo político, ¿no? La vida misma para Arendt sería la máxima manifestación en su desarrollo de todo eso que excluía Aristóteles de lo político que veía concretado en el ámbito de la casa. La biopolítica, que Arendt no emplea este término, pero que es pertinente, ¿no? Esta ocupación de lo político por la vida, ¿no? La biopolítica en realidad vendría a ser, en la época ya del mundo moderno, en nuestra época, vendría a ser una manifestación de la inversión más profunda, curiosamente la localiza aquí Arendt, que el cristianismo practicó respecto a la cultura antigua. Y la inversión no estaba tanto en ningún tipo de creencia en particular, como en la consideración de que la inmortalidad de la vida está por encima de la finitud del mundo. Claro esto. En la cultura antigua, el hombre es consciente de la fragilidad del mundo y lucha contra ella en un afán de obtener cierta durabilidad, no más, haciendo que las cosas del mundo sean estables, construyendo en el ámbito de lo público, de lo político, acciones, organizando acciones que puedan ser recordadas en la mente de los otros. Y es ahí donde el hombre obtiene durabilidad. Y en ello hay un cierto desprecio entonces por la vida misma en su sentido biológico. Eso es lo que hay que arriesgar, y ahí hay una clara alusión a la dialéctica del amo y la esclava, obviamente, ¿no? Eso es lo que hay que arriesgar precisamente para construir mundo, ¿no? Cuando, por el contrario, el mundo es vanitas, ¿no? El mundo es algo que no merece la pena, en ganas de un más allá, etc. Y lo que se sacraliza es la vida individual, como que eso es lo que importa, y lo que a ella viene aparejado, entonces se habría practicado esta inversión ya radical entre vida y mundo, y el reino de la casa es ahora ampliamente desarrollado, convertido en oikonomía, en economía, es el que impera ya absolutamente, el que ha absorbido por completo el reino de la polis. Bueno, esta es la primera ya consideración que quería hacer. Veamos ahora, siguiendo esa cita inicial de Michel Foucault, ¿qué supone entonces en realidad, en concreto, aparte ya de esta ruptura con las categorías políticas clásicas, ¿no? ¿Qué supone este biopoder? Voy a seguir entonces en esto el propio análisis genealógico, así lo denomina Foucault, que hace de la aparición de este biopoder. Si efectivamente determina un umbral, entonces es que no es posible hablar de biopoder indistintamente, como luego si lo hará Agamben y algún otro autor, ¿no? No, determina un momento determinado, un momento concreto, un momento preciso de la historia. El biopoder aparece en concreto cuando la población, como conjunto de seres vivos, que tienen unas constantes que se pueden determinar de natalidad, de mortalidad, de morbilidad, etc., es objeto de cálculos, es objeto de estrategias por parte de diversas instancias, en principio no necesariamente estatales, esto variaría mucho según los países, ¿no? De diversas instancias. Sobre ella, sobre ese objeto nuevo, la población se pretende orientar en alguna determinada, en alguna dirección, y esto es lo que da paso a la biopolítica o en un principio al biopoder. Y hablaremos de qué distinción se puede hacer entre estos dos conceptos, biopolítica y biopoder.
¿Cuándo tiene lugar eso? Pues fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII. Es en ese momento, aunque hay etapas previas en donde esto se inicia, pero es fundamentalmente en ese momento donde lo localizaría Foucault, cuando la población como conjunto de seres vivos, como decía, es decir, no sujetos de derecho, que es con los que se veía el poder, realmente entra en los cálculos de este. Bueno, pues voy a mostrar los dos grandes momentos de reflexión sobre ese conjunto de seres vivos, que es la población, que da lugar, como digo, a la aparición en la Edad Moderna del biopoder. Bueno, el primero está en relación con lo que Foucault denomina las técnicas de gobierno, claro, de todo esto, las técnicas de gobierno propias de la razón de Estado, de toda la teoría de la razón de Estado y de la doctrina de la policía. Y muy en particular en relación con la doctrina de la policía. Una observación rápida, todo lo que es la teoría de la razón de Estado, como se sabe, es desarrollada en el siglo XVII, aunque bueno, uno puede encontrarlo, si quiere, un conocido estudio de Mainecke, pues partiendo del Príncipe de Maquiavelo, por tanto un poco antes, pero fundamentalmente es desarrollada en el XVII, y en particular lo que se refiere a las doctrinas de la policía, que es lo que a mí me va a ocupar un poquillo más, pues tendría ya el 17 y primera mitad del 18 cuando tenemos los mejores trabajos y cuando ya hay toda una práctica política concreta en esa dirección. Veamos este segundo, las doctrinas de la policía. ¿Qué se entiende por policía en estos teóricos del 17 y luego de la primera mitad del siglo XVIII? Hablo de gente, pues en principio poco conocida en Francia, por ejemplo, Turquet de Mayer o de Lamarck, en Alemania está von Justi, Frank, entre otros. Pero bueno, lo que nos interesa son las ideas al respecto. Descartemos en primer lugar un punto. Policía no es una determinada institución que se ocupa específicamente del orden, de la seguridad y por lo tanto tiene un papel fundamentalmente negativo, represivo, etc. Policía, en esas teorías, ¿no? Y uno puede pensar en toda la derivación etimológica, en distintas lenguas del término, y eso es muy indicativo de su manifestación concreta, de su plasmación concreta en su origen, policía ocupa un ámbito mucho más amplio. Por ejemplo, en la teoría de Turquet de Mayer, la policía se ocupa de lo positivo y de lo negativo de las personas y de las cosas. En realidad, la policía entonces se ocupa desde, en lo que se refiere a lo positivo en las personas, la educación, la formación profesional, sus aptitudes, sus oficios, etc., como en lo que se refiere a lo negativo, pues sus enfermedades, sus accidentes, etc. ¿No? La policía se ocupa de las cosas también, del medio, de los hábitats, de la urbanización, de los ámbitos en los que se trabaja. Tiene, por lo tanto, un sentido enormemente amplio. ¿Por qué empieza o por qué se plantea que ha de ocuparse de todo esto? Pues ahí está su relación con la razón de Estado. Porque se considera que es vital para el vigor, para la fuerza del Estado, la gobernación. Ese es un concepto nuevo que aparece en el siglo XVI, pero que se remonta pues, muy lejos al poder pastoral, que es un concepto hebreo, curiosamente, que no se da en Grecia, que no se da en Roma. Hay una línea clara de división. Cuando se considera que la gobernación de todos estos aspectos que constituyen la vida, vida ahora en el sentido de la existencia, de las condiciones de existencia del individuo, de todos esos aspectos depende la fuerza del Estado, en su juego con los otros Estados, en sus equilibrios o desequilibrios, en el panorama de la
concurrencia de los estados. Por eso, cito a De la Mar, la policía tiene que ocuparse sencillamente de la vida. Tengo unas cuantas citas que son algunas internecedoras de lo que se ocupa la policía, pero no voy a abusar de ellas. De la Mar dice, para citar solo una, la policía se ocupa de la religión, no por supuesto desde el ángulo del dogma, sino del de la calidad moral de vida. Vigila la salud, ojo en este punto, empieza la salud a ser objeto de policía y los aprovisionamientos para preservar la vida. Se ocupa del comercio, de las fábricas, por las comodidades de la vida. Se ocupa del teatro, por supuesto, por los placeres de la vida. Entonces, la policía de lo que ha de ocuparse es fundamentalmente del ser vivo en su totalidad. Ese es el verdadero objeto de la policía. En los Elements de Police de von Justi, que está escrito, aunque sea alemán o francés, von Justi hace una distinción muy interesante, que es desde estos dos conceptos de Polizei y Politik. Uno podría a lo mejor traducir policía, Polizei, Politik, política, ¿no? Para distinguir las dos funciones básicas de la policía. La Polizei se ocuparía de todos esos aspectos que favorecen la vida, y esto ya está así expresado por el mismo von Justi, ¿no? Mientras que la Politik de lo único se ocuparía es de combatir a los enemigos del Estado. Como bien se ve, será esta segunda derivación la que luego ocupe lo que se entiende por policía, únicamente Politik. Pero en realidad todo lo que se ha desarrollado, espero que se haya visto aunque solo sea de pasada, por toda la teoría de la, toda la doctrina de la policía, es el otro aspecto, el de Polizei, el de ocuparse positivamente de todas las condiciones del ser vivo. Bueno, pues es justamente en relación con todas estas teorías, que se podrían comentar y analizar con más detalle, cómo se inicia lo que se denominará biopolítica. Porque entonces la policía tiene que ocuparse de la salud, tiene que ocuparse de la enfermedad, tiene que ocuparse de los niveles de natalidad, de mortalidad, de los niveles de morbilidad, de todo ello. Y no en vano, es justamente en esa época en la que se están desarrollando estas teorías cuando surgen las primeras políticas de la salud, así, ya claramente expresadas. Surge todo lo que es una noso, en el sentido griego, enfermedad, noso política, se constituye en este momento. En Alemania, que es el lugar en el que en un principio más se desarrolla todo esto, ¿no? Las políticas de la salud se entienden, en términos alemanes, Medizinische Polizei, como una policía médica, estrictamente, y en relación con lo que llamaban la Polizeiwissenschaft, con la ciencia de la policía, estrictamente en este sentido. Bueno, pues es con esos, con estas políticas de la salud como surge en realidad la biopolítica. Y ahí se desarrollan, en relación con estas políticas de la salud, se desarrollan dos características que van a ser una constante en lo que es el dominio de lo vivo por parte de los de la administración o de los distintos poderes. Una medicalización continua de la familia, con una especial atención a la infancia. Esto se inicia a mitad del siglo XVIII. La familia ya no va a ser simplemente la instancia de transmisión de bienes, de reproducción, sino que la familia empieza a ser el ámbito en el que se fabrica al individuo, cuidando muy especialmente de su salud. Por eso empieza a cobrar una relevancia extraordinaria
la relación padre-hijos y todo el desarrollo de la pedagogía, todo el desarrollo de una literatura inmensa acerca de ese cuidado, de la higiene, de la alimentación, del cuerpo del niño, surge con esa política de la salud. La familia se constituye en un foco de verdadera culturación médica en ese momento, y es ahí, en relación con esto, como la salud empieza a cobrar, la política de la salud, un sentido positivo. Es decir, no se trata solamente de combatir una enfermedad, de curar, de evitar un problema que ya se ha desarrollado, lo que llaman las crisis, ¿no?, sino que de lo que se trata es de imponer un modelo de salud, un modelo de vivir, una forma de comportarse, unos determinados hábitos, una forma de vestir, de relacionarse, de cuidar del hábitat, de la casa, etc. Medicalización, pues, de la familia, una línea en la que se desarrolla toda esta política de la salud. Y la otra característica, que también será una constante, gira en torno a un concepto que empieza a desarrollarse, que es el concepto de higiene, y luego se hablará de higiene pública, ¿no? Y la familia, digo, la medicina y los médicos, ¿no?, empiezan a cobrar un poder social, un poder administrativo en relación con ese concepto, porque de lo que se trata ya es de todo un acondicionamiento del medio, de todo un acondicionamiento, en primer lugar, de la ciudad, ¿no?, que es considerada, pues, como un factor patógeno especial por el desarrollo de las ciudades en el 18 frente al campo, si queréis, luego hablamos de esto, ¿no?, que ha sido uno de los focos de reflexión centrales en Foucault, la ciudad, ¿no?, porque precisamente de lo que se trata entonces es de tratar, en relación con el concepto de salubridad, de higiene, el medio, ¿no?, de ahí el poder administrativo que inmediatamente empiezan a cobrar los médicos, el poder tremendo que empieza a cobrar toda la medicina. Es cuando la medicina se funcionariza, cuando el Estado toma cartas en la formación de los médicos, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, en Alemania son los médicos los que son antes normalizados que nadie. En Francia primero se normaliza el ejército, después se normalizan los profesores de educación y son los médicos en tercer lugar. Pero en Alemania son los médicos ya, dentro de eso que llamaba antes la policía médica, la Medizinische Polizei, dentro de las teorías de la policía, los que son formalizados para que ejerzan ese control social sobre la urbanidad, sobre todo el ámbito, el medio en el que se desenvuelve la vida del individuo. Bueno, se podría ver cómo se desarrolla eso en distintos países. En Alemania ha hecho alguna alusión, en Francia y luego en Inglaterra, y se podría ver un desarrollo como se da una medicina fuertemente estatalizada en Alemania, luego en Francia tenemos una medicina mucho más ligada a la ciudad, que es un lugar aún de poderes un tanto compartidos, que se está unificando, que está saliendo de la imposición de la fragmentación de los poderes medievales, y ahí se da una medicina entonces estrictamente urbana, y se podría seguir ese desarrollo que entraría ya fuera de lo que son las teorías de la policía, ya en el 19, que sería la medicina de la fuerza laboral, que se da fundamentalmente en Inglaterra, ocupándose sobre todo de los pobres, porque la burguesía en principio observa un peligro de contagio, no tanto de rebeliones sociales. Entonces hay que tratar no humanitariamente a los pobres, sino pro domo sua, ¿no? Hay que tratar a los pobres para que no contagien. Entonces se desarrolla toda una medicina centrada en la fuerza laboral. Bueno, indico ahí que hay todo un desarrollo que obedece entonces a distintos modelos que se van configurando de políticas de la salud. El modelo alemán, el modelo francés, el modelo inglés. Es en torno entonces, ahí queda esto indicado, a las teorías de la policía, en torno a lo que se desarrolla inicialmente la biopolítica, las políticas de la salud. Bueno, el otro gran momento, que es el que dará su configuración definitiva al biopoder, a la biopolítica, siempre siguiendo a Foucault en esto,
Ya no se desarrolla en relación a las teorías de la policía ni la razón de Estado. Es curioso que a la burguesía le preocupan los cuerpos, le preocupan las enfermedades de la población, en principio no tanto en calidad de fuerza de trabajo, sino como vigor para el Estado, como en tanto fuerza militar, fuerza en la potencia de los estados en la concurrencia con los demás. Es lo otro, como fuerza de trabajo, viene después. Bueno, pues esta otra reflexión no tiene lugar, como digo, en relación con las teorías de la policía, sino fundamentalmente con lo que Foucault llama los economistas, con el nacimiento de la economía política. En principio, una relación que uno podría no esperar, ¿no? En relación con la economía política. Lo que constatan los fisiócratas, vamos a hablar, ahí está su raíz, gentes como Dumont de Limoges o como Quesnay, lo que constatan los fisiócratas es que eso que empezará a llamarse economía, no se llama así, ¿no? Lo que son todos los recursos de riqueza, tiene un curso natural. Obedece a una propia legaliformidad, a unas propias constantes, y se comporta como naturaleza. Y que en consecuencia no admite fácilmente intervenciones reglamentistas tipo las que se daban con la teoría de la policía. Ahora, hablando de economía, la naturaleza tiene una cierta reacción a las intervenciones externas. Y generalmente no es maleable y por ello hay un componente de entrada negativo, necesariamente negativo, a la intervención. Los fisiócratas desarrollan eso con un tema que dio lugar a mil polémicas en su momento, en el 18, que era la escasez del grano, que dio lugar pues, a verdaderos estallidos sociales en Francia, verdaderas revoluciones. Bueno, o revueltas sociales y tal. Los fisiócratas en su debate con los mercantilistas decían, no, pues el problema de la escasez del grano es debido al intervencionismo de los cameralistas, de los mercantilistas, que quieren reglamentarlo todo, ¿verdad? Cuando para evitar la escasez, pues quieren fijar determinados precios, prohibir las exportaciones, evitar los stocks, las acumulaciones interesadas en aras de que los precios suban y luego sacarlo al mercado. Y en realidad, ¿qué producen todas estas intervenciones? Pues como bien se vio, no resuelven el problema de la escasez en ningún caso, ¿no? Porque lo que producen es que los acaparamientos sigan, que debido a la fijación de los precios para que no suban los propios campesinos, pues ya no estén muy interesados en cultivar esto y entonces en el siguiente ciclo habrá menos grano. Los fisiócratas dicen, no, de lo que se trata es de laissez-faire, laissez-passer, ¿no? Que no fue una frase de Adam Smith, hay que dejar seguir su curso y el tipo de intervención ha de ser más bien para jugar con los propios elementos, digámoslo en términos actuales del mercado, ¿no? El tipo de intervención tiene que ser todo lo más reguladora, ¿eh? Si hay escasez, pues favorecer la importación, que se les haga atractivo a proveedores extranjeros el que exporten grano, ¿no? Fijar precios, no en absoluto, dejarlo, dejar que los precios suban, que si quieren acumular, que acumulen. Llegará un momento en que, ante el temor a la venida de los proveedores extranjeros, pues ellos saquen al mercado lo que tienen. Y entonces el propio juego se regulará. Se pasarán momentos de escasez, pero luego pues, se volverá a obtener grano suficiente. Al campesino le interesará cultivar. Entonces, con un mínimo de intervenciones controladas, que ellos prefieren denominar regulaciones, se habla también de términos de gobierno, porque el concepto de gobierno ahí empieza a adquirir este sentido de gestión, de regulación, no de intervención reglamentista, pues es como se podría resolver
el problema del grano. Bueno, pues es al hilo de todas esas reflexiones económicas, uno ahí puede ver ya de fondo todo el pensamiento liberal, todo el modelo de racionalidad liberal, que curiosamente Foucault relaciona muy directamente con la biopolítica y el tipo de biopoder que se impone. Es muy curioso, eso no lo desarrolló Foucault, uno de sus últimos cursos en el Collège de France estuvo dedicado al tema del liberalismo y sorprendentemente ese curso se titulaba Naissance de la biopolítica, nacimiento de la biopolítica, y no habla para nada de biopolítica en ese curso, se dedicaba exclusivamente del modelo de racionalidad liberal. Cualquiera que estudie el tema no se le escapa que precisamente eso es lo que está de fondo en el tipo que luego comentaré de poder que se impone en la biopolítica, un poder más bien regulativo que reglamentista, como era el de la vieja policía. De hecho, que entonces los economistas se van a enfrentar a los políticos, así planteados, economistas frente a los políticos, como la natura frente a los artificialistas que quieren reglamentarlo absolutamente todo, ¿no? Es muy curioso porque cuando en la Edad Moderna, con Maquiavelo, se constituye un pensamiento político en el que se reivindica la especificidad propia de lo político frente a la naturaleza, toda la teoría tomista, absolutamente infiel a Aristóteles, porque Santo Tomás traslada claramente el reino de la familia al reino de la política, ¿no? Toda la política, toda la teoría política anterior, lo que pretendía era el modelo de la naturaleza trasladado al ámbito de lo político. Lo político no tenía especificidad propia, ¿no? Bueno, pues cuando Maquiavelo y otros reivindican esto, todos los humanistas del conocimiento, en un sentido claramente aristotélico, pues inmediatamente les llaman ateos, ¿eh? Y se utiliza el término los políticos, curiosamente antes que política, en todo en ese lenguaje, los políticos como los ateos, por esta razón, por no trasladar el modelo de la naturaleza. Pues curiosamente ahora se repite en otro orden lo mismo, ¿no? Ahora es, digamos, la inversión. Ahora, los políticos, precisamente, son otra vez los artificialistas que no respetan la naturaleza. Y que Smith pues llamará a un gobierno económico, lo cual podría parecer una redundancia, ¿eh? Porque o economía, eso era gobierno, ¿no? Y llamará precisamente a un gobierno económico en el sentido de que se traslade el modelo de la gestión de lo natural, el mercado, al mundo de la política. Bueno, pues decía, es en relación con esto cuando empiezan a cambiar los modelos de política de salud, siempre con su objeto en las poblaciones, y empieza a dejar de interesar el tipo de reglamentaciones policiales que no desaparecerán. Empiezan a dejar de interesar teóricamente, que no desaparecerán, ¿no? Y adoptar el modelo de intervención, de gestión, de regulación, que los economistas, en principio los fisiócratas, luego todo el liberalismo, están planteando. Ese modelo de regulación, no de prescripción. Y es muy curioso, eso se podría seguir viendo, es muy curioso que cuando se trató todo el caso de la viruela, es un debate interesantísimo que tiene lugar en torno a él, la viruela en el 18, pues realmente diezmaba la población, especialmente infantil. De cada 3 niños, 2 tenían una probabilidad altísima de contraerla, y de 7, creo que exactamente de 7,8 o algo así, casi 8, uno moría, porque el índice de mortalidad era extraordinario. Entonces es cuando se introduce, por una serie de aventuras que alguno de los que estáis aquí conocéis mejor que yo, por una serie de aventuras, bueno, se introduce en primer lugar la inoculación, ¿no? Un poco de historia de Oriente y tal, se introduce la inoculación como una terapia que resulta eficaz, pero para la que toda la teoría médica de ese momento no está preparada, no sabe muy bien por qué se produce eso, pero el caso es que funciona.
y es por ese éxito práctico por lo que se acaba imponiendo esa inoculación, luego efectivamente dará lugar a la vacunación. Y ahí se empieza a ver un nuevo modelo de política de la salud, donde curiosamente pues el modelo de los fisiócratas, de lo que en ese momento están recomendando los fisiócratas, parece perfectamente trasladable, porque con la viruela se juega exactamente como con lo que los fisiócratas están proponiendo para el mundo de la economía. Se juega en el elemento de lo real mismo, utilizando un elemento real, el propio organismo, para que juegue frente a los otros y así obtener un determinado equilibrio. En los dos casos se trata de enfrentarse con algo natural a través de la lógica propia de lo natural, no de una lógica externa a lo natural mismo. Entonces, el mismo modelo económico de los fisiócratas servirá de refuerzo a la imposición de ese modelo que subyace al tratamiento de la viruela, a una nueva biopolítica que ya trata lo real a través de la regulación de lo que Foucault denominará luego dispositivos de seguridad, intervenciones puntuales que en todo caso pretenden respetar la lógica propia de lo, entre comillas, natural. Es a partir de ahí entonces cuando se empezará a disociar economía de policía, ¿no? Y ya la economía se ocupa de todo eso que en von Justi era la polizei, estrictamente la policía, y ahora la policía se ocupa de eso que en von Justi era la politik, es decir, de combatir a los enemigos, especialmente internos. Bueno, esta es la segunda observación respecto a la génesis de la biopolítica en relación a las teorías de la policía y en relación a los análisis económicos de los fisiócratas y luego de lo que será la base del liberalismo. Por lo tanto, el liberalismo habría que tomarlo en su sentido estricto, no ya exclusivamente como una teoría económica, ni como una ideología. Foucault pretende tomarlo como una técnica de gobierno, como un modelo de racionalidad que puede perfectamente ser aplicado a distintos ámbitos y no exclusivamente al ámbito en el que surge, el ámbito económico, ¿no? Bueno, veamos ahora, fuera ya de estas consideraciones históricas, qué tipo de poder, aunque algo he ido indicando, qué tipo de poder Foucault ve que surge ahí. Eso que llama biopoder. Pues esencialmente él lo delimita de lo que era el poder de la soberanía. El Leviatán, que luego se teorizará de una forma un tanto arcaica en el moderno, en la modernidad, en el pensador moderno Hobbes. Fundamentalmente el poder de la soberanía es un poder de dar muerte. Y fundamentalmente es esto, es un poder de dar muerte que se ejerce a través de la ley, que se ejerce a través de la exclusión de divisiones binarias, legal e ilegal, permitido, prohibido. Es un poder de dar muerte y en todo caso dejar vivir. Pero el nuevo poder que empieza a emerger a partir de todas esas políticas a las que he hecho referencia es de otro tipo. Es un poder en realidad de dar vida, de regular la vida, de encauzar la vida, de gestionar la vida. Es un poder de vida, no es un poder de muerte. Es un poder, en todo caso, de hacer vivir, y ya sabemos en algunos casos hasta qué límites, ¿no?, por encima de cualquier voluntad, de hacer vivir o de dejar morir. Exactamente la inversión del poder de la soberanía. Y en este sentido todas sus técnicas de intervención son extraordinariamente distintas a las de este poder. Ya no es fundamental la ley, es más prioritario la norma, que es mucho más ubicua, que puede perfectamente trasladarse a distintos ámbitos, que no adquiere ese carácter
que obliga a decisiones, en su caso a través de los representantes, etcétera, ¿no? Y que, por lo tanto, puede de una forma más inmediata encauzar los distintos aspectos de la vida, los distintos aspectos de la existencia del individuo. Es un poder que utiliza más dispositivos de seguridad, un poder que lo que trata es más de gobernar que de imponer, de encauzar o de conducir que de estrictamente condenar o excluir. En este sentido ya opera con mecanismos igualmente distintos. He sabido que Foucault en Vigilar y Castigar se ocupó especialmente de lo que llamaba poder disciplinario, ¿no? Es decir, todos estos mecanismos que se desarrollan en mil instituciones, especialmente en el siglo XVIII también, escuela, taller, fábrica, las cárceles, que acabarán imponiéndose como el sistema de penalización fundamental, ¿no? Y que se ocupan de reglamentar los movimientos, los tiempos, sean del obrero, sean del escolar, sus actitudes, en aras de obtener fundamentalmente dos fines: una, maximización de la utilidad de la que se trate, educación, producción, salud, si se trata de un hospital, etcétera; otra, docilidad. De manera que no se podía obtener un poder más eficaz. Utilidad, y a través de la utilidad, docilidad. Bueno, la biopolítica tiene un pie en este poder, pero no es estrictamente lo que la define, porque al fin y al cabo las disciplinas se ocupan del cuerpo individual, pero no es un cuerpo en el sentido de definido por lo vivo, fisiológico, biológico, es un cuerpo más bien máquina, es un cuerpo físico. De hecho, se habla aquí más bien de microfísica de poder. Y las metáforas que utiliza Foucault son más bien del ámbito de la física que del ámbito de la biología. Pero en cualquier caso tienen una relación estricta con esto, y lo que va a ser este biopoder absorbe de algún modo lo que son las disciplinas. No, de lo que trata es del cuerpo, pero como vivo. Y no tanto en su sentido individual como en su sentido global, la población. No es el individuo, es la especie misma la que ahí está en juego. Política de la especie. Si os acordáis de la cita inicial, eso es lo que marca el umbral de la modernidad. De manera que el biopoder tendría entonces un pie, efectivamente, en ese cuerpo máquina, en ese cuerpo físico que las disciplinas tratan, pero otro, y que es el más distintivo, en la población, en el cuerpo, digamos, de la especie. Un macro cuerpo que obviamente exigirá el tratamiento igualmente del individuo. Pero entonces lo que tendremos sería un poder que al mismo tiempo que es individualizante, se ocupa de lleno del individuo, es totalizante, se ocupa del conjunto, en este caso de la población. Que es curiosamente la característica de el cabo suelto, la característica que se le otorgaba al concepto hebreo y que se pierde ya en el tiempo, los egipcios, en babilonios, de poder pastoral. La figura política más clásica que aún reflexiona Platón de poder, de gobernante, no fue la que antes me refería a Aristóteles, el político frente a todos esos otros, el rey, el déspota, fue el pastor que cuida del rebaño y que ha de ocuparse en todo del rebaño, ha de ocuparse de alimentarlo, ha de ocuparse de su salud, si se pierde una abeja tiene que ir a por ella, por lo tanto se ocupa de la totalidad del rebaño y del individuo, la oveja descarriada ha de ocuparse de ella, ese concepto hebraico que luego se traslada al cristianismo. Bueno, pues ese es el que, en cierto modo, de una manera absolutamente nueva, bajo muchas otras formas, estaría presente en este biopoder, a la vez individualizante y a la vez totalizante. No en vano, un concepto que es ajeno a toda la tradición grecorromana,
pues es retomada ahora y desarrollada, como ya digo, por el cristianismo, es retomada ahora. Un indicio más de esa proyección de lo que antes excluía como típicamente político, de lo del oikos a la casa. Bueno, dejo aquí todas las consideraciones y análisis sobre la nueva forma del biopoder, solamente para cerrar este punto, hechas por Foucault, solamente para cerrar este punto, indicar las paradojas, algunas de las paradojas que se presenta, con las que se presenta este biopoder. ¿Cómo puede este biopoder admitir el genocidio, el holocausto? Una manifestación más clara de biopolítica ha sido claramente el nazismo, ¿no? La raza constituida en sujeto político, la ocupación de la vida, de la salud de la especie, de la raza, no por parte del poder, y de qué manera, ¿no? Una de las manifestaciones más claras de concreción. Y sin embargo, uno podría decir, pero ¿dónde está aquí la gestión de la vida? Todo esto de los dispositivos, el liberalismo como modelo de racionalidad de fondo del biopoder. Y tal. Cuando es muerte masiva lo que este poder produce. Bueno, habría que hacer muchas consideraciones al respecto, pero cualquiera podría ver rápidamente que sin todas las consideraciones unidas al nuevo poder de lo biológico, el racismo nunca podría haberse inscrito en el campo de la administración. Porque la justificación que le va a servir al Estado racista para que ese poder sea asumible racionalmente es justamente una justificación en términos de biopolítica. Es la salud de la propia raza, es la salud del propio pueblo la que hay que cuidar para poder mantenerse, ¿no?, en sus condiciones vitales, ¿no? Y hay que eliminar entonces todo lo que sea patológico, todo lo que introduzca incapacidades, todo lo que introduzca defectos, todo lo que suponga nivelaciones, ¿no? Hay que eliminarlo como un elemento patológico. O pensemos en otra paradoja, las dejo nuevamente citadas, la pena de muerte. ¿Cómo es posible aceptar bajo el imperio del biopoder la pena de muerte? Esto no sería lo que correspondía al viejo poder de la soberanía del Leviatán. Y efectivamente es una verdadera paradoja que solo empieza a poder ser justificada en términos un tanto médicos: la monstruosidad del criminal, ¿no?, del pervertido, ¿no? Otra vez la naturalización de los sujetos como única justificación posible del dar muerte, y de ahí todo su ocultamiento, ¿eh? Si uno confronta el ritual majestuoso de los condenados a muerte, aún hasta el siglo XVII, que se celebra, bueno, en muchos países, como lo sabemos, hasta mucho más tarde, que se celebra en la plaza pública y que se convoca a todo el mundo con una liturgia toda desarrollada, la manifestación del poder de dar muerte, ¿no? Frente a esta otro poder que lo oculta, ¿sabéis? Todos los problemas que hay ahora con toda esta sociedad del espectáculo para que las cámaras por una vez intervengan y muestren a todo el mundo la ejecución de la pena de muerte en una celda de una penitenciaría de Estados Unidos, etcétera, para que eso que antes era de dominio público vuelva a serlo. Es que el biopoder tiene necesariamente que ocultar ese otro lado que es contradictorio con su lógica. Pues en esa misma línea, los problemas del suicidio, en fin, cabría señalar una serie de paradojas. Voy a dar paso a otro punto y solamente ya como dos observaciones finales, no quiero cansar a nadie, como dos observaciones finales en relación con la biopolítica, y que son dos aproximaciones que enlazan con todos estos análisis de Foucault y con el que cité previamente de Arendt. La primera es de Giorgio Agamben, que lo hago porque especialmente, bueno, en Francia, en Italia, y ahora
curiosamente en ciertos ámbitos de Estados Unidos, pues está siendo desde hace algunos años muy, muy debatida. Sabéis que pues este filósofo italiano publicó un libro ya de hace algún tiempo, Homo Sacer, el hombre sagrado, en el que tomaba todo este concepto de biopolítica igualmente como un concepto definitorio de la modernidad, del momento en el que vivimos, pues modernidad para algunos, ¿no? Pero curiosamente lo tomaba en una línea que yo considero muy poco foucaultiana, pero que puede, vosotros veréis, puede tener su interés. Si para Foucault la biopolítica era una forma de caracterizar un nuevo poder inexistente hasta ese momento y que entraba en contradicción con las categorías clásicas, especialmente de Aristóteles, para Agamben efectivamente entra en contradicción con las categorías clásicas. Agamben es muy arendtiano, ¿no? Sigue muchos los esquemas de Arendt, ¿no? Y subraya la contraposición entre lo que él llama en griego la zoé, la vida biológicamente considerada sin más, y el bios, bios ya unas vidas sin más, es una forma de vida guiada por la virtud, guiada por una serie de valores, y por lo tanto la zoé, pues eso es del ámbito efectivamente de la casa, y el bios es del ámbito de la política, etc. Y él relaciona, creo que muy atinadamente, con esa división que hacía Aristóteles, para enlazar con las cosas que dijimos al principio, entre phoné, voz, pura voz, y logos. Sabéis que Aristóteles, en el libro primero de la política, dice esto: ¿por qué el hombre es un animal político, un son politicum? Pues porque tiene logos, porque tiene palabra, habría que traducir sobre todo porque es un animal lingüístico, un animal de palabra, que palabra y razón están fundidas en el término griego, ¿no? Y no meramente voz, que es lo que sirve para la expresión del placer, sin más, el placer, el dolor que tienen los animales, ¿no? Entonces, la fonía estaría más en relación con ese ámbito de loicos y el logos con el ámbito de la política. Bueno, Agamben acepta todo este esquema, pero considera que en realidad hay algo que y otros han pasado por alto en la biopolítica, y es que en la propia constitución de la polis está ya presente el dominio sobre la vida, en este caso la zoé, la vida animal, la vida estrictamente biológica. En la propia constitución de la polis, que lo entiende también como constitución del Estado, no nos vamos a entender eso. En la propia constitución de la polis, del Estado, de la política, está el dominio de la vida. ¿De qué manera? Pues de una manera oculta en un principio. Y es ese ocultamiento lo que definirá el poder, sin más, el poder de la soberanía, el poder del Estado, el poder político. Y es que lo que se pone fuera, lo que se pone fuera, en realidad no se excluye totalmente. Esa vida que se desprecia y que se coloca al margen no se excluye totalmente. En cierto modo, queda, en una operación que él analiza lógicamente, ¿no? Queda también excluida. Es una excepción, pero en el sentido etimológico, exceptio, escaptio. La coloca fuera, pero queda bajo el mando de ella. De manera que en cualquier momento sobre ella podrá ejercer su derecho de dar muerte. Y esto es lo que constituye al poder, sin más. Se puede ocultar, el poder puede considerar, no al que considero es al ciudadano, al sujeto de derechos, pero siempre quedaría suspendido sobre nosotros, en ese sentido es poder, el que en cualquier momento nuestra vida pudiera ser suspendida. Por lo tanto, en el fondo es siempre el poder, poder sobre la vida. Agamben se refiere a las teorías de Carl Schmitt, un teórico hoy muy utilizado, muy interesante, polémicamente, por todo lo que revela respecto al poder, respecto al Estado, y como todo el mundo sabe, pues el nazismo se basó en muchas de sus teorías, pero que rebasa, por supuesto, por completo la concreción que pudiera tener en el ámbito nazi. Carl Schmitt
Porque para Carl Schmitt precisamente la soberanía se define por quién decide en el estado de excepción. Esa es la soberanía. ¿Quién decide en el estado de excepción? El mismo poder de la soberanía se constituye como tal, fuera de toda legalidad y fuera de todo poder. Es decir, esta es la paradoja del derecho. Lo que constituye al derecho mismo, en realidad, procede de fuera. De manera que habría un acto de violencia máxima en esa decisión. Violencia que en ningún momento desaparecerá, puesto que ese poder mismo que establece el derecho, es decir, que establece en realidad que no va a haber ningún afuera, que todo estará sometido a él, ese poder mismo es quien puede declarar en cualquier momento el estado mismo de excepción. El estado en el que los derechos pues quedan en determinado momento suspendidos y entonces lo que es el poder se manifiesta en toda su dimensión. Bueno, pues eso es, estrictamente hablando, biopoder para Agamben. De forma que entonces el biopoder es lo que define el poder mismo, puesto que la excepción es lo que constituye la soberanía y esto es el poder, en definitiva, un poder entonces. De dar muerte. Tanto el totalitarismo, el nazismo, fascismo, como la democracia, para Agamben, que no quiere pasar por alto, evidentemente, sus diferencias, en este punto de su consideración del cuerpo como algo central, del ejercicio sobre él, de la soberanía, no divergerían. Se plantearía entonces a partir de ahí. ¿Qué otra política entonces cabe de tratamiento de la vida que evite esa convergencia entre totalitarismo y ciudadanía? Bueno, subrayo solo una línea porque Derrida y otros la han desarrollado mucho, tomando pie en unas ideas de Benjamin, que es un autor quizá hoy de la escuela, de la vieja escuela de Frankfurt, es uno de los más pues, releídos a pesar de toda su enorme dificultad y toda su ambigüedad, ¿no? En realidad, lo que se plantearía con esto es la posibilidad de un derecho en el que no se ejerciese la violencia, un poder que realmente no fuese un poder sobre la vida, un poder excluyente, por lo tanto, ¿no? Un poder que renuncia de algún modo a la soberanía. Bueno, no es casual que en el marco de este planteamiento sorprenda a Agamben utilizando el concepto de campo de concentración nada menos que como paradigma de velador de lo que es el poder en las sociedades modernas. Y esto no quiere decir, obviamente, que las sociedades modernas sean un verdadero campo de concentración, pasemos por alto, sería un insulto a los que lo padecieron, las enormes diferencias, ¿no? Sino que el campo de concentración sería una especie de diagrama, de forma de racionalidad que nos permitiría analizar esto, analizar cómo el poder se ocupa de lo que llama la nuda vida, la vida desnuda en su integridad, ¿no? La vida despojada de todo elemento humano, donde, que es donde me parece que acaso la mordiente mayor de los análisis de Agamben, donde se posibilita realmente todo el terror que la biopolítica puede conllevar, ¿no? Cuando se ocupa justamente de ese resto que queda donde lo humano ha sido despojado. Y eso era precisamente el campo de concentración, un poder que se ejercía sobre la vida desnuda, la nuda vida sin más. Los sujetos eran considerados únicamente desde esa óptica, como nuda vida. Bueno, la última observación que quisiera hacer, dejo ahí esas consideraciones sobre la generalización que hace Agamben del concepto de biopolítica,
donde la única novedad para él estaría en que lo que siempre definió al poder, esa presión de la vida, pues ahora se mostraría en su total apariencia. La vía política no haría más que hacer aflorar lo que siempre definió al poder. Ahora vemos ya cómo se ocupa, cómo la gestiona, cómo se hace cargo de eso que en el fondo siempre se hizo cargo. Bueno, la otra observación quería hacerla sobre un autor con el que Agamben tiene mucha relación, Bután pues, también, que es Negri, ¿no? Porque curiosamente también se apoya en el concepto de biopolítica, ahora no tanto en ese sentido restringido para señalar cuál es el núcleo de todo poder, sino en un sentido más histórico para destacar lo que caracteriza el poder actual, que para él, en el fondo, no es más que el poder inmanente a la producción misma. Y esa observación me parece muy atinada. Con Negri escaparían muchas cosas, pero esto no. El poder inmanente a la producción. Negri se apoya en un texto de Marx, que es exactamente un capítulo del Capital que quedó inédito, un capítulo sexto, donde Marx habla del paso de la subsunción formal del trabajador por parte del capital a una subsunción real, entendiendo entre otras cosas por esto que los restos que aún podría haber en la primera fase del desarrollo del capitalismo, en lo que se refiere a las relaciones trabajo-capital, de otras formas, tanto premodernas, otras formas de vida y de relación social, aún no todas ellas condicionadas por la ley del beneficio, por la obtención de la plusvalía, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ya es algo que desaparece totalmente en esa fase segunda de subsunción real, donde lo que se da es una absorción total del trabajador y su vida y todo su tiempo por parte del capital. Entre otras cosas, eso es lo que haría que ya la ley de valor, Bután, hablando del capitalismo cognitivo, se refería a ello, la ley del valor ya no sirviese, ¿no? Porque efectivamente ese tiempo de trabajo no pagado, la jornada en la que el obrero se ve sometido al capital, pues ya no es el tiempo real de producción.